¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Mi nombre es Swan. Hoy vamos a hablar de una paleta que les voy a adelantar. Yo no entiendo por qué no he visto más reseñas sobre esto. No he visto más gente comentando sobre estos productos. El día de hoy les voy a entonces enseñar mi reseña de la paleta Nala. Esta es una paleta de la marca de Amor Oz. Amor Oz es una paleta de una gama bastante económica normalmente. Tiene mucha variedad de productos. Yo he probado varios en el canal. Cualquier cosa se los dejo en la parte de la descripción si ustedes no han visto uno de esos videos, porque pues están perdiendo el chisme. Yo ya tengo experiencia en sí con la marca. Tengo varios aciertos, así como varios no tanto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta paleta, así como de otros productos que me habían enviado de la tienda Pura Vida Makeup. Les voy a dejar entonces el link en la parte de la descripción para que ustedes vayan a chepear también lo que es la tienda. Ahora, muchísimas gracias de verdad pues por la confianza. Yo sé que está gastando de su platita para darme estas cositas para probarlas. Entonces, yo como siempre, muy honesta en lo que les voy a comentar y así como que yo se los voy a enseñar también para que ustedes vean que no solamente pues mi opinión. Que me haya enviado la paleta, el primer de Beauty Sash y este labial que es el que estoy utilizando ahora. Vamos a comenzar primero por... el primer, que fue lo primero que probé. Uy, creo que me echó un montón. No se siente del todo suave, sí se siente un poco más como resbaladizo, pero no se siente como tan suave como normalmente este tipo de primers son. El primer dice que lo que hace es que hidrata y refina o digamos como que empareja la textura de la piel. No sé qué tanto va a hidratar realmente, no la siento así, más bien la siento como sinceramente este tipo de primers que lo que hacen es rellenar poros solamente. Estaba leyendo los ingredientes, el único ingrediente que yo pienso o que veo que tenga que ver con hidratación es que su primer ingrediente es agua. Dice que lo aplique en todo el rostro de manera pareja, como el final de tu cuidado, o sea, de tu rutina de cuidado de la piel. Y dice que es ideal como primer o como prebase del maquillaje. Bueno, les soy sincera, yo no lo utilizaría como parte de mi rutina facial. Lo utilizaría más como a como yo pensé que era y como dice aquí, primer, como un primer, como una prebase. Pero entonces voy a aplicarme rápidamente lo que es la base y los demás productos y les voy a contar entonces si veo alguna diferencia. Sinceramente, o sea, como siempre, muy sincera, no veo ninguna diferencia. O sea, yo aquí tengo pues obviamente poros, si me da gracia, yo tengo poros, sí, obviamente. Pero normalmente este tipo de primers lo que hacen es rellenarlos momentáneamente mientras está el primer, para que así la base se llegue a dispersar de una manera como más parejita y que no se vean los poros, obviamente, ¿verdad? Y sí los veo todavía. Entonces, es como, y no veo como que el acabado de la base sea diferente de lo que normalmente lo hago. Entonces mi pronóstico para esta base no es muy bueno, no es muy alentador. Ya con esto no las interrumpo más, que sigan con el video. Ok, entonces como ustedes vieron, les soy sincera, hasta el momento no veo ningún tipo de mejoría. Igual voy a estarlo utilizando porque hasta el momento no veo como que haya algún tipo como de pues punto negativo, y luego les voy a contar a ver pues si es bueno o no. Vamos con la estrella del video, vamos con la paleta. Esta es una paleta que consta de 32 colores, tiene diferentes acabados: mate, satín, metálico y glitter. Yo dije tres, ¿verdad? Son cuatro acabados diferentes. Esta es una paleta que es de una colección que claramente pues se ve muy inspirada en el Rey León, digámoslo así, ¿verdad? Pero me imagino que por cuestiones de copyright y todo eso, pues no se llama así. Pero incluso los tonos y todo tiene mucho que ver con la película. Entonces si a ustedes les gusta ya de entrada, pues mejor, ¿verdad? Ustedes no saben, he llevado un buen tiempo probando la paleta. Aparte que he intentado como dos veces filmar el video, pero no me habían gustado ninguna de las dos veces y yo quería como probarlo bien. Entonces sí ha durado un poquitico más. Así que yo los dejo entonces con la demostración de lo que pasó hoy. De lo que hice hoy y luego les cuento ya ahora sí mi conclusión. Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar con la aplicación de las sombras. Lo primero que voy a hacer y lo primero que hice fue tomar el color Lioness. Ese color lo tomé con una brocha para difuminar. Este color a mí me encanta, se puede construir muy bien, es bastante vibrante. ¿Lo ven qué tan vibrante se aplica? Ahora con más color sigo colocando.
difumino un poquitito los extremos. Yo al principio lo que hice fue tomar el color Bright Rock. Ese color yo lo coloqué aquí. Igual lo voy a colocar porque al final luego lo terminé tapando, pero nada más para que ustedes vean cómo se ve este color también. Nada más como para darle profundidad. Y igual, bonito, fácil de difuminar, se nota el color, se puede construir. Yo dije, ok, el labial que yo quiero probar con ustedes también, pues creo que necesitaría un poquitito como de relación con los ojos. Así que lo que hice fue tomar una brocha así cortita y tomar el color Bravery. Eso sí, tomo poquito a poco porque sí, obviamente es mucho más oscuro. Y lo aplico acá, como cerca de las pestañas. Y ya lo que queda es como un poquito, entonces nada más lo conecto con la cuenca del ojo. La brocha, entonces nada más estoy así como que difuminando con una brocha casi que limpia. Y lo que hice fue colocarlo abajo. Ahora voy a delinear entonces mis ojos. Cualquier cosa, estoy utilizando el delineador de NAF, que es un delineador en plumón. Utilicé este delineador blanco de la marca de Maybelline. Este se llama Master Ink. Este es en el color mate blanco. Y lo que hice fue entonces crear esta línea. Entonces voy a crearla para enseñarles qué le puse encima. Ay, mira, oh my gosh. Se nota que estoy corriendo. Voy a colocar con una lengua de gato, una brochita así. La mojo y coloco el color Charm. Este color es muy, muy lindo. Es como un dorado quemado. Y lo pongo ya en todo el párpado. Del otro lado lo coloqué con la brocha mojada. Pero con este lado lo voy a hacer con la brocha seca para que ustedes vean que sí se adhiere el pigmento o la sombra. Se pueden colocar los colores metálicos con brocha seca y se ve igual. Voy a colocarlo con el dedo. Obviamente sí se llega a intensificar un poquitito más, pero es para que ustedes vean como que se puede hacer muchas cosas con la sombra. Vean cómo se intensifica, ven. Tomé el color Idol con una brocha angular chiquitica. Y este es un glitter prensado. Pero como les digo, quería que ustedes vieran también cómo se ven los glitter y qué tanto se puede adherir. Obviamente el glitter no tiene ningún tipo como de color base, entonces se va a ver como todavía lo blanco. Y lo que hice fue tomar el color Inspiration. Y ese color lo terminé como colocando ahí como para dar un poquitico de brillo. Y me pongo pestañas para enseñarles ya para finalizar el labial. Y ya terminamos el look. Para que vean qué fácil. Ok, ahora esta paleta es interesante porque igual se llama pigmento prensado, no se llaman sombras. Lo que pues habla un poco de en cuanto a pigmentación, que tiene un poquitito más de pigmento del color, porque son colores muy usables, son como de todos los días. Hay pops de color, hay colores oscuros, los colores glitter, bueno, no colores glitter, los glitter. ¿Qué les tengo que decir? En serio, ¿vieres? Me quedé muy enamorada de la paleta, me encanta. Ustedes saben que yo he probado paletas de alta gama también. Y pues yo siento que gracias a eso tengo algo con que comparar. Y es demasiado buena. O sea, yo siento que se compara muy bien con paletas de alta gama. Es más, yo creo que lo bueno de este tipo de paletas, que no solamente es económica, sino que tiene tantos colores, o sea, es tan versátil, que yo creo que no hay una paleta para compararlo específicamente. Tendría que estar como quitando sobre todo los glitter para poder compararlas con otras paletas. La he utilizado incluso hasta en días en los que yo no tenía planeado utilizarla, como por ejemplo hace poquito fue mi cumpleaños y también el día de San Valentín. Entonces pues yo quería verme obviamente presentable, ¿verdad? Quería andar como con un look diferente y terminé agarrando la paleta porque sabía que era lo más fácil. Con eso se los estoy comentando todo. Y yo normalmente, obviamente, sobre todo si estoy probando algo nuevo, yo no quiero agarrar algo que yo no sé si vaya a servir o no. No, yo quiero agarrar algo que estoy segura que sí va a servir. Y este sirve muy bien. Esta paleta está muy, muy bonita. En serio que se la recomiendo montones. Ahora, el labial que fue ya lo último que probé, que fue el último que me coloqué, el labial que estoy llevando el día de hoy, pues me encantó. La verdad es que es muy cremoso, pero no es pegajoso, no es ceroso, no se ve ceroso. Se ve un acabado como que mate, pero en cuestión de barra labial.
es un poquitito diferente de los labiales líquidos, que son súper mate. Este siento que es un acabado mate muy muy bonito, es bastante opaco, como en unas dos o tres pasaditas es bastante opaco, pero eso no es raro en labiales en barra. Entonces la verdad es que me gustó bastante. Entonces eso es otra cosita que se le recomiendo bastante, bastante cómodo. Entonces yo voy a seguir con mi día, las veo para el siguiente video. Muchas gracias a todas las que están viendo. Recuerden, si quieren comprar la paleta, se los dejo en la parte de la descripción el link para que lo compren a través de la página. Yo por mientras me voy.